Vayaminu anshe Ninive Elohim. Vayikreu tzom. Vayilbeshu sakim migedolam ve'ad ketanam. Vayiga hadavar el melech Ninive. Vayakom mikiso. ויעבר עד דרתו מעליו, ויחסק, וישב על האפר. Una vez más, versículo 6. קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה. ויקום מכיסאו, ויעבר עד דרתו מעליו, ויחסק, וישב על האפר. Muy bien, paso 2, análisis. Entonces, tenemos aquí cuando alcanzó. Okay, esto es una glosa un poco libre aquí para un interlineal. Vayiga. Sí, una nun. Asimilada al gimel. Entonces, por eso lleva el dagesh fuerte allí en la gimel. Entonces, naga, hemos aprendido que normalmente significa tocar. Él tocó. Entonces, es el significado más básico de Naga. Ahora, cuando tomas a Naga y lo pones en la conjugación, como una conjugación como piel o jifil, que suelen ser conjugaciones que hace al verbo más intensivo, entonces, si tocas a alguien intensivamente, ¿qué haces? Pues le pegas. Es el significado que lleva en otras conjugaciones. Aquí la conjugación, aquí nos dice Paratex, nos revela que es cal, imperfecto, tercera persona masculina singular. ¿Ok? Muy bien. Y él tocó. Ahora, ¿por qué ponen aquí alcanzó? Muchas versiones ponen llegó, 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 ¿ok? Llegó, llegó. Bueno, casi todo sin excepción. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que mirar a Shokel, ¿no? Para ver qué está pasando. Entonces, si vamos a Shokel, aquí tenemos Naga. Y ven que es un verbo bastante común. Ven que aparece en cal. La Q aquí. También aparece en nifal. Aquí. Ay, perdón. Nifal. También aparece en pual, piel, jifil. Y eso es todo. Ok. Ahora entramos al significado de cal. Okay. Ven que tiene un significado bastante amplio. Tocar, acariciar, rozar, palpar, manosear, sobar, acercarse, llegar. Aquí llegamos a otra parte de rango de significado. Okay. ¿Qué es lo que llegó al rey? Vayiga hadavar. Okay, la cosa o la palabra. Vayiga hadavar el melech ninve. Ok. Entonces, y tocó o llegó la palabra al rey de Ninive. El autor pudiera ver si era esto nada más que quería comunicar, pudiera haber usado bo o vayehi aquí, pero escogió naga, ¿no? Entonces, nuestra tarea es de buscar por nosotros mismos
hacer el exégesis a lo más profundo y no totalmente ser esclavos de las otras traducciones, ¿ok? Y nosotros tenemos ese derecho, siendo ya estudiosos del hebreo, de hacer estas decisiones usando las herramientas. A la vez, quiero decir que no despreciemos, ¿no?, estas versiones. Tienen sus razones por poner llegó, y tenemos que respetar todo eso, ¿no? Ellos no son tontos y conocen el hebreo mejor que nosotros. Pero lo que estoy diciendo es que a veces ellos están acomodando el español para ser más natural, y eso no revela para nosotros lo que está en el hebreo, tanto como lo que estamos haciendo ahora. Y a veces en nuestros idiomas, el español va a esconder, por el querer de hacer el español natural, va a esconder otra opción que podríamos tener para nuestro idioma. No sé si me explico. Pero yo, como consultor, si escogen poner llegó, también voy a decir, adelante, está perfectamente bien. Ok. Entonces llegó al rey de Nínive. Okay, ¿qué más? Vamos a volver aquí. Y entonces se levantó Rayacom mi quiso, ¿ok? De su silla o de su trono, ¿no? Más que nada hemos aprendido que es una silla, pero cuando es una silla de un rey, es un trono. Miquiso vaya a ver a Darto, ¿ok? Esto es un uso muy extraño para avar, porque hemos aprendido en los videos que avar significa él pasó o él cruzó, ¿no? ¿Recuerdan ese video de esa gente cruzando el río Nilo tantas veces? Y usamos este verbo. Entonces, si vemos a paratext, ¿por qué es así? Ya a ver, vemos que abajo dice que es hifil, H-I, ¿ok? No está en cal, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando han aprendido el significado de un verbo en cal, si lo ven en otra conjugación, tal vez va a llevar otro significado muy diferente. Entonces, literalmente, si imaginamos el significado que lleva hifil, ¿no? Hifil es causativo, ¿no? Hifil, cuando tenemos algo como avar, él pasó, y lo hacemos causativo, sería él causó pasar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tal vez podemos imaginar cómo llegó a tener este significado de quitar, causó pasar su ropa o su manto desde sobre él, ¿ok? Entonces, vaya a ver a Darto me alav, vejas sac, ¿ok? Silicio, ropa áspera. Vayeshev, que ya conocemos, vayeshev al hafer. ¿Qué dicen las versiones? Ceniza, suelo, ceniza, cenizas, ceniza, ceniza. Sí. Entonces, creo que ceniza es una mejor traducción aquí. No sé por qué pusieron polvo. Efer es más comúnmente traducido ceniza. Vayazek vayomer beninive mitta'am hamelech ugedolav lemor.
האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל ירעו ומים אל ישתו. וגדולה Otra vez. Vayazek vayomer beninive mitam hamelech ugedolav lemor. Adam vehabbehema habbakar vehatson al yitamu meuma al yirru ומים אל ישתו. Muy bien. Zak, okay, proclamó. Y él proclamó, Vayomer, y dijo, okay, en Nínive. Ahora, esto es difícil porque Ta'am tiene dos significados. Tiene el significado de juicio y también de sabor o probar. Entonces, ven aquí que está usando ta'am de dos formas aquí en este versículo. Aquí es como decreto y luego aquí abajo, ta'am, está hablando de probar. ¿Okay? Entonces, cuidado aquí, es confuso. Y no sé por qué escogieron hacer esta construcción de palabras aquí, porque dice, y proclamó, y dijo, y luego en Nínive, desde el decreto del rey y sus principales, ¿ok? U Gedolav. Entonces ves que simplemente y sus grandes, literalmente. El hebreo no tiene muchas palabras técnicas para cosas así. Dice sus grandes y nosotros lo interpretamos como sus príncipes, sus principales, sus gobernantes. Okay. Y luego, ya que dijo, luego dice diciendo. Okay. Entonces se supone que es parte de lo que están proclamando ellos, los mensajeros, diciendo, leimor. Ahora la proclamación. Adam vehabehima, okay, entonces esto no es difícil para nosotros. Habakar vehatzon, ¿no? El vacuno. Bueno, yo no sé qué es esa palabra en español, no la conozco. Pero conocemos bakar, ¿no? Entonces, hombre y bestia, ganado y oveja. Luego es lo que... Perdón, hermano Andrés. Uh-huh. Son grupos, en español usamos ganado vacuno, ovejuno o cosas así. Ah, gracias. Grupos, ok. Los veterinarios. Ok, gracias. Así lo usan nada más. Ok. Caprino. Otra palabra para ganado. Muy bien. Entonces, ganado y ovejas. Ahora, ¿qué? Al yit amo, ¿ok? No prueben. ¿Ok? Y esto es, está en el, ¿qué? Está en el imperfecto, ¿no? Imperfecto. Tercera persona singular, plural. Y, tercera persona plural, que no prueben o no probarán. Vamos a ver cómo las traducciones traducen esto. Que nadie tome, ¿ok? Lo traducen como subjuntivo o como decimos en hebreo, jusivo. Cuando es como un mandato para ellos. No prueben. Okay. No comerán. Aquí aparece como
más como un mandamiento. Ok. Y etcétera. Vamos a ver, Reina Valera. No coman, ok. Entonces subjuntivo lo ponen. No gusten. Ok, entonces no prueben. Me umma, nada. Ok, me umma. No sé si han aprendido eso con Bethany. Tal vez no. Me umma, nada. Y luego, ¿qué más? Al yir u, no coman. Ok. Ra'a es pastar, es lo que hacen los animales en el campo, ra'a, que okay, está relacionado con ro'e, que es pastor. Ok, entonces, no coman es muy general, pero esto es un verbo específico para lo que hacen los animales en el campo. Umayen, umayim al yishto, ok. Nosotros ya conocemos shatá, shatá de beber, ¿no? Yishtu, no beban agua. Ok. Entonces, hemos logrado terminar 7. Ahora vamos con 8. Entonces, tenemos Naham. Él se arrepintió. La raíz Naham. Niham. O vayinahem y inahem. Ok, nariz, af, ya conocemos, avad, el pereció, creo que ya conocemos, ra'a, el vio, maase, trabajo, obra, hecho, jamás, creo que no conocemos, jamás, violencia, mal, y yada, él sabía, mucho de esto ya conocemos. Ok, vamos a bajar el texto y escucharlo. Aquí vamos. Veit kasusakim. Adam vehabema. Veikreu el Elohim behoska. וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. ומים על ישתו, ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע? אוקיי, muy bien. El análisis. Ya conocemos este verbo que deberíamos analizar en Paratex solo para asegurar que entendemos cuál es la raíz, ¿ok? Vayit kasu es del verbo kasa, ¿ok? Y aquí entra una conjugación que rara vez vemos, que es el hitpael. Hitpael. Ven aquí abajo, hit en paratext, H-I-T, para esa abreviación. Imperfecto, tercera persona masculina plural. Ok, entonces, ¿cómo es hit pael? Normalmente, hit pael, si repasamos en el libro, vamos a ver que hit pael tiene hit con G-Tav, como prefijo, que es lo que forma la conjugación normalmente. Pero cuando ponemos esta conjugación en vayiktol, pues esa G, que es débil, ¿no?, desaparece. Y fue comido por la yod, ¿ok?
Entonces, solo quedamos con la yit, no con la hit. Y por lo tanto, tenemos que poner atención al sonido yit. Si algo comienza con yit y ven que tal vez perdió una letra, porque veo la terminación u, que es de la conjugación del imperfecto, y también veo que solo son dos letras, tal vez una letra se perdió. Y es cierto, la letra G se perdió en dos lugares aquí, en la hit y también como terminación de casá. ¿Ok? Hitbael también suele poner este dagesh fuerte en la segunda letra de la raíz como parte de la conjugación. Y por lo tanto, Samej tiene ese dagesh fuerte dentro. Es por la conjugación misma, no es por la pérdida de una letra. ¿Okay? Detalles que no espero que van a poder reproducir en un examen, pero es mi deber hablar a veces de la morfología en esta etapa de... Si ustedes todavía se sienten débiles o incómodos o inseguros en cuanto a las conjugaciones, es su deber y es muy importante repasar los capítulos en el libro y estar repasando esos capítulos sobre Nifal, Piel Pual, Hifil, Jofal, Hitpael. No son muy largos, pero de repasar okay, cuáles son los sentidos básicos de cada conjugación y cuáles son los cambios morfológicos que pasan en todo eso. Entonces, en un sentido, aquí deberían estar cubriéndose el hombre y la bestia con estas ropas ásperas. Deben ir cubriéndose, llevando estos encima por un tiempo, vamos a decir. Y van a ser muchos que lo van a hacer. Entonces creo que por eso encaja esta conjugación. Bueno, hemos gastado mucho tiempo en eso. Vamos a seguir. Veyikre'u, y clamaron el Elohim, behazka. Bueno, esto es un kametz hatuf, behozka, con fuerza. Hazak, creo que ya recuerdan de los videos, hazak, od, y esto es el sustantivo, fuerza, hazaka, hozka, aquí. Termina siendo. Viyashuvu ish mi darko hara'a. Ok. Creo que sí podemos entender esto. Ok. Cada hombre que muchas veces hemos visto que decir ish nomás se usa para cada uno. Se usó así, creo que en capítulo 1. Igual. Okay. Volvieron cada uno, aunque esto es singular técnicamente, cuando se combina con un verbo plural, entonces ya podemos interpretarlo como cada uno de ellos. Okay. Midarko de su camino malo. Su mal camino. ¡Oh! Umin hejamás asher beja pehem. ¿Ok? Y de la violencia que en sus manos de ellos. ¿Ok? Que estaba en sus manos. Que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos.
Okay. Reina Valera, de la violencia que hay en sus manos, más literal. Okay. Y luego Dios habla hoy, NBI, sus hechos violentos, mal camino. Dios habla hoy. La violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Okay. Creo que es el más libre aquí y mala conducta. Okay. Entonces ven cómo camino se ha convertido en conducta, que es un buen sentido en español, muy natural. Y luego todo eso, la violencia que está en sus manos. Yeah. Ok. Recuerdan que manos, yadaim, ¿no? Yadaim. Aquí vemos el plural de kaf. Kaf. ¿Ok? Si tenemos una duda, también Paratex nos va a ayudar con esto, el análisis de sustantivos. Ok, ven aquí que es bet, preposición, más kaf. ¿Ok? Y kapaim, ¿qué es kap? Pues kap es esta parte de la mano, es la palma. Palma. Y entonces, que está en las palmas de ellos, más sería más literal. ¿Ok? Entonces, está en plural, en constructo, con hem, como es el sufijo posesivo de ellos. Ok, aquí vamos. Mi odea yashuv veniham ha-Elohim veshav meharon apo velo noved. Una vez más. Umine hamas asher bechapehem. Mi odea Yashuv veniham ha-Elohim veshav meharon apo velo noved. Ok. Muy bien, aquí vamos. Mi odea. Una buena frase para los traductores. ¿Quién sabe? Entonces, es un participio. Ve aquí abajo que dice PT, ¿ok? Y recuerda que siempre el patrón es holen sere o OE. Aquí es, ya se convirtió en holen vav, pero por lo regular es holen sere. Entonces, participio activo, yodea, sabiendo. ¿Quién sabe o está sabiendo? Y muchas veces en hebreo para hablar de lo presente, se usa el participio activo, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuidado allí, porque no puede ser perfecto porque no lleva ningún sufijo. Ok. Yodea. Mi yodea, yashuv, Veniham ha-Elohim. ¿Ok? Se retirará o se volverá. Shuv. ¿Ok? ¿Quién sabe? Se retirará o se volverá y se compadecerá. ¿Ok? Es interesante que ellos ponen aquí compadecerá. Y muchas versiones ponen arrepentirá. ¿Okay? Esto es el mismo dilema que tenemos en Job 42. ¿Qué significa Naham? Aquí. Y hemos visto en el libro, ¿no? Que subiendo aquí, ellos nos dan, se arrepintió. Y nos dan ese significado de Nifal, ¿no? Nifal. Okay. Esto va a ser parte de la tarea de esta semana, de mirar en el léxico esta palabra.
y ver si pueden decidir qué significado debería llevar en este contexto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si es nifal aquí. ¿Ok? Si es nifal en este contexto, es nifal. Perfecto, tercera persona masculina singular. Pero por una razón, este interlineal puso compadecerá. ¿Qué tienen las versiones? Vamos a ver. Cambie de parecer, ¿ok? Ellos están interpretando arrepentir aquí. Arrepienta. Cambie de parecer, arrepentirá. Cambio de parecer, arrepentirá. Y se arrepienta. Ahora, para ser claro, van a ver en el léxico que hay muchos lugares donde esto tiene el significado de tener compasión o de compadecerse de alguien. ¿Ok? Naham, esta raíz. Pero la cuestión es, si siempre tiene el significado de arrepentirse en nifal. Ok, ha Elohim. Nótese que esto tiene el artículo. Y hemos hablado de esto, ¿no? Que a veces Elohim lleva el artículo y no lo vamos a traducir. Y no se sabe exactamente por qué a veces lleva el artículo. Ok, veshav, y volverá meharon apó. Ok, literalmente desde el calor de su nariz. Ok, haron es como calor o calentura. Desde el calor de su nariz. Nosotros conocemos af, ¿no? Af. Nariz. Apó es su nariz, ¿ok? Pero siempre es un modismo en estos contextos para su ira, ¿ok? El calor de su ira. Pero si vamos a traducir esto totalmente, totalmente literal, como este interlineal debería ser, deberíamos tener su nariz aquí, pero no lo tiene. Velo noved, ¿ok? Y no pereceremos, ¿ok? Avad, perecer, ¿ok? Y esto es el imperfecto, nosotros, primera persona común, plural, y no pereceremos. ¿Ok? Entonces, quizás, quién sabe, quizás, es implícito aquí, quizás Dios volverá o se retirará y se cambiará de parecer. Vayar ha Elohim et ma'asehem ki shavu mitarkam hara'a vayinnahem ha Elohim al hara'a asher diper la'asot lahem velo asa. Veshav meharon apo velo noved. ¿Qué vamos? Vayar ha Elohim et ma'asehem ki shavu mitarkam hara'a vayinnahem ha Elohim al hara'a asher diper la'asot lahem velo asa. Vayar, ¿ok? Y vio a Elohim et ma'asehem, ¿ok? Hemos visto, creo que esto, las obras o hechos de ellos, que viene del verbo asa, ¿no? Hacer, él hizo. Y cuando ponemos el prefijo formativo de mem, muchas veces la mem lo puede convertir en un sustantivo, ¿ok? Entonces, ma'asehem, sus hechos, ki shavu midarko,
Midarkam, perdón. Midarkam hara'a. Ok, y ya hemos visto que se volvieron Midarkam de su camino hara'a. Malo. El malo. Ok. Entonces, Vayinahem, Vayinahem, creo que así está el acento, Vayinahem, Ha-Elohim, Al, Hara'a, Asher Diber, La'asot, ok. Entonces, se compadeció, eso es lo que están diciendo aquí, acerca del mal. O se arrepintió acerca del mal que dijo, diber, que dijo la'asot, ¿okay? La'hem, la'asot, la'hem. La'asot, vamos a analizar la'asot. Lamed solo puede conectarse a un verbo si es infinitivo. Entonces es una señal siempre que es una pista muy obvia que es infinitivo. Entonces, asot está en infinitivo. Si verificamos esto con paratext, dice aquí, verbo, cal, infinitivo, constructo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy bien, hermano, lo pillaste que es constructo, porque los hasta ahora solo hemos visto que los infinitivos pueden ser constructos de los verbos, ¿ok? Normalmente solo son los sustantivos, pero como los infinitivos son como sustantivos también, esto puede funcionar como constructo. ¿Ok? Entonces, es un poco raro por qué lo tiene así como infinitivo aquí. Como dijo hacer contra ellos. Nosotros lo tenemos que traducir en español para tener sentido como que dijo que iba a hacer. No, tenemos que tener otro verbo para ayudar allí. Pero el hebreo no necesita eso. Que dijo hacer, que dijo que iba a hacer contra ellos, la hem. ¿Ok? O a ellos. Velo asa. Y no lo hizo. Bueno, y no hizo. Literalmente. No hizo. ¿Qué tienen las versiones aquí? 3:10. A ver. Y decidió, interesante, no hacerles el daño que les había anunciado. ¿Ok? Bastante libre. NBI. Y cuando digo bastante libre, no estoy diciendo que bastante mal. ¿Ok? Para que no entiendan eso. NBI cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, ¿ok? Había anunciado. Entonces, diber lo están cambiando a anunciado allí, porque tal vez es más natural, pero diber simplemente es dijo, ¿no? O habló. Reina Valera, que había dicho que les haría y no lo hizo. Que había determinado hacerles. Interesante. Determinado. Ja. Y no lo hizo. LBLA había dicho y no lo hizo. Ok. Todos dicen se arrepintió y desistió. Ja. Desistió. Arrepintió, cambió de parecer, cambió de parecer y sí, decidió no. Muy bien.
Siempre es interesante comparar esas versiones, ya sabiendo lo que dice el original.